El movimiento estudiantil de 1968 habría tenido su origen aparentemente entre un pleito entre estudiantes de preparatoria del Politécnico Nacional y una prepa incorporada a la UNAM. Pese a que la zona donde se registró el enfrentamiento era constantemente escenario de disputas entre pandillas sin que la policía actuara, con los estudiantes los granaderos intervinieron con saña invadiendo edificios escolares. Fue la semilla que desataría todo. Se han cumplido ya 50 años de estos movimientos estudiantiles y particularmente de la noche de Tlatelolco, ese 2 de octubre de 1968. Se impone hacer un análisis respecto a lo que fue el movimiento y lo que ha sido México después de este 1968. Saludo con mucho gusto a Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco. Javier, bienvenido. Gracias, Carlos. Al contrario, muchas gracias. Jaime Tamayo, él es profesor del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, profesor investigador. Jaime, bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí. Y Jorge Regalado Santillán, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Jorge, bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, yo antes de empezar a reflexionar de lo que es México hoy, me gustaría que hiciéramos una retrospectiva, Javier. ¿Qué fue realmente el movimiento del 68? Pues yo pienso que fue un movimiento de reivindicación de libertades, de apertura política, un movimiento que no puede dejar de insertarse en el contexto de otros movimientos, otros acontecimientos que se dieron en el mundo en ese año o poco antes de ese año, tanto en México como en el mundo. En 1968 parecía que había un movimiento, una oleada en todo el mundo de acontecimientos significativos. En Estados Unidos, en Europa, se reivindicaban libertades políticas, la primavera de Praga, con Alexander Dubček en agosto de ese año. En abril de ese año, Martin Luther King, que reivindicaba derechos políticos e igualdad, más allá de cuestiones de tipo racial, es asesinado en Estados Unidos. En mayo de ese año, en Francia, otros estudiantes también realizan una manifestación que a final de cuentas trae como consecuencia la caída del presidente Charles de Gaulle. Entonces, una serie de acontecimientos, la guerra de Vietnam que estaba, el movimiento hippie, que digo, para los que lo vivieron y saben, pues era otra cosa, ¿no? Es decir, se insertaba en ese contexto de protesta, de cambio, de reivindicación de libertades. Sobre todo había un ambiente de reivindicar libertades. Era una nueva expresión de una nueva juventud con nuevas formas de expresarse, nuevas formas de parecer, de vestirse y de decir las cosas. Y había también, digamos, un contexto político en el mundo de división entre dos bloques, el este y el oeste, el Pacto de Varsovia y el Pacto de la OTAN. Y el mundo estaba dividido por la Guerra Fría entre Oriente y Occidente. Y en ese contexto había mucho maniqueísmo, mucho, reduccionismo. La forma más fácil de descalificar a alguien era decirle que era comunista. Y ser comunista era algo así como decir que comía niños. Incluso hubo una película, ¿no?, que se llamaba, que se le filmó aquí precisamente en México, sobre ciertos acontecimientos que tuvieron que ver con los acontecimientos de 68. Canoa, exacto. Que era el asunto ese de que a los, claro, a los jóvenes disidentes, a cualquier persona le decías que era comunista y eso era un delito prácticamente. Entonces, en ese contexto es como surge el movimiento estudiantil de 68. Yo quiero poner el énfasis claramente. México era un país en donde no existían libertades políticas, en donde había un partido hegemónico o prácticamente único, teníamos libertades, pero era un Estado autoritario, como se ha definido. Entonces, ahí aparece que claramente el movimiento del 68 sí fue y tuvo esa característica de reivindicación de libertades políticas, de apertura política, de derechos de los jóvenes. Muy bien. Jaime Tamayo, no pudiéramos entender el movimiento del 68 si no hubiera ocurrido, como dice Javier, en este contexto, es decir, con la influencia mundial que se estaba viviendo en esos años. Mira, yo creo que estoy de acuerdo con Javier, creo que hay dos temas centrales en ese momento a nivel internacional. La Revolución Cubana. De hecho, podríamos decir que aunque el movimiento se inicia en ese pleito de prepas, realmente cobra un sentido político a partir de la manifestación del 26 de julio,
en homenaje pues a la Revolución Cubana, que organiza el Partido Comunista y algunas otras fuerzas, y que es reprimida junto con los que protestaban por parte del Politécnico. Pero bueno, ese es un elemento. Y el otro muy importante que también tiene que ver es la guerra de Vietnam. Porque hay, en ese contexto, pues sí, hay una serie de cuestiones que se están dando de carácter internacional, pero la guerra de Vietnam es un factor que convoca también a manifestarse en el mundo, y también en el caso francés, aunque se inicia por otras razones, que tienen que ver hasta con la educación sexual y la separación de los estudiantes en los dormitorios universitarios, en realidad el gran catalizador va a ser la manifestación en contra de la guerra de Vietnam. Aquí también es un factor importante. Y están otros elementos, la muerte del Che un año atrás, manifestaciones en todo el mundo de estudiantes, pero digamos eso a nivel internacional creo que es el factor más importante, más que la influencia de lo que sí es parte de una generación que se va dando todo el mundo y no está desconectado en ese sentido, pero me parece que esos son dos elementos muy importantes, Vietnam, Cuba. E internamente hay otras cuestiones que no podemos dejar de lado, ¿no? El año anterior había habido una movilización muy importante en la Universidad Michoacana, había sido reprimida con mucha fuerza. Algunos años atrás había habido también manifestaciones ahí, destituido el rector, el de Gortari, en Sonora, en Sinaloa, en otras universidades había habido manifestaciones estudiantiles, había habido manifestaciones de médicos, habían sido reprimidos con mucha violencia. Aquí mismo habían participado algunos de los estudiantes universitarios en médicos en este movimiento, en movimientos del magisterio, y bueno, 10 años atrás exactamente, en 58, 59, pues el gran movimiento ferrocarrilero reprimido con tal fuerza que implicó detención y la expulsión de su trabajo de 10.000 trabajadores, que van a ser muchos de ellos después los presos políticos a de quienes se va a exigir su libertad. Y hay que recordar que algunos de ellos, Valentín Campa dura más de 11 años en la cárcel, Vallejo más de 10 y muchos otros más, ¿no? Aparte de otros presos políticos. Entonces, esas son banderas que se van a ir tomando después de un primer momento, pero que tienen que ver con las condiciones internas, es decir, un Estado autoritario, represor de movimientos sociales y con una visión muy, muy cerrada por parte de la Presidencia de la República. El papel de Díaz Ordaz es clarísimo en este caso, no hay que olvidar, no solo porque asume la responsabilidad, que uno podría decir, bueno, mira qué valiente, él dice, es mi responsabilidad. No, efectivamente, si uno revisa los documentos que se han dado a conocer, queda claro, por ejemplo, que él dio la orden a Estado Mayor Presidencial directamente de que, de manera oculta y confundidos con los estudiantes, dispararan sobre el ejército para que el ejército disparara sobre los estudiantes. Claro. El 2 de octubre. Los provocadores. Sí, eso no quiere decir que no haya habido otras instituciones o aparatos del Estado interviniendo, pero en el 2 de octubre es una decisión directa del presidente que no supo ni siquiera Secretaría de Defensa Nacional, claro, que no supo Gobernación y que solamente lo sabía Estado Mayor Presidencial. Ese es un factor muy importante. Lo otro, que recientemente se conoció, pues siempre se hablaba de la relación de Gobernación con los servicios de inteligencia, como la CIA en concreto. Pero en el caso de Díaz Ordaz, al menos lo dio a conocer así Sergio Aguayo, él vio los documentos donde Díaz Ordaz era empleado, era un funcionario pagado en nómina de la CIA. Eso ya nos habla de otra cosa. Y se señala que el jefe de la CIA era el segundo hombre más importante después del presidente en decisiones políticas en este país. Muy bien. Jorge Regalado, a ver, ya vemos más o menos el entorno, el ánimo de los jóvenes, pero yo te preguntaría... esta situación que ocurrió en el 68 con un presidente paranoico respecto al comunismo y por otro lado en vísperas de los Juegos Olímpicos en México, ¿qué tanto contribuyó esto? Bueno, una forma de descalificar o criminalizar a este movimiento que desde un principio fue un movimiento pacífico, democrático, fue señalarlo de forma absolutamente contradictoria en esa paranoia de Gustavo Díaz Ordaz, igual los podía acusar de comunistas o igual podía acusar, como acusó al movimiento, de ser financiado por la CIA o incluso por los cubanos, ¿no? Por la Revolución Cubana. Era, digamos, se trataba, o ellos intentaron generar la idea de que el movimiento no tenía motivos ni razones propias, sino que era producto de fuerzas extrañas, fuerzas externas, ¿no? Claro. Pero la misma CIA, hay un documento que por ahí citó alguna vez el historiador Lorenzo Meyer,
en un informe especial. La misma CIA dice, reconoce que hay razones suficientes para saber que el movimiento tenía sus motivos propios y que no es cierto que hay fuerzas externas, ¿no? Eso fue un informe que hizo la CIA en 1969, ¿no? Entonces, claro, estaba todo el escenario de las Olimpiadas, ¿no? Que a pesar de todo se coló de todas maneras la protesta, ¿no? Con los corredores que levantaron el puño negro. Pero yo creo que digamos, hay dos cuestiones que para mí que creo que es necesario enfatizar, además de las que ya dijeron los dos colegas anteriores, ¿no? Creo que el movimiento 68 hace evidente la crisis, digamos, de la Revolución Mexicana, su ideología y su régimen. Creo que eso es una cosa que creo que es de las cuestiones que más problematizan al gobierno. Además, digamos, de la irreverencia juvenil y de estarle diciendo que lo que quieren es diálogo público y no de otra manera, ¿no? Y que además el movimiento 68, pues, también está manifestando esa insoportable, lo insoportable del autoritarismo del Estado y la clase en el poder de aquel tiempo, ¿no? Entonces, es una rebelión juvenil en contra de ese autoritarismo, además de ser también un choque, digamos, generacional, ¿no? Digamos, entre los adultos y los jóvenes que siempre son rebeldes, ¿no? Enmarcado en este contexto mundial que hablábamos desde hace luego, un momento, ¿no? Desde luego, es parte de un movimiento mundial, pero no es una conjura internacional, digamos, ¿no? Cada movimiento en cada país, en todos los lugares donde se sucedió el 68, tiene sus motivos propios, claro, ¿no? Desde luego hay similitudes porque son jóvenes, ¿no? Claro, el gobierno decía que intentaban sabotear los Juegos Olímpicos y además instaurar un gobierno comunista en México. Voy a una pausa, regreso con más de este tema. Los estudiantes se organizaron en el Consejo Nacional de Huelga para exigir el cese de la violencia, la libertad de presos políticos y el freno al autoritarismo del gobierno. Pero el Estado mexicano respondió con represión al considerar que el movimiento estudiantil mexicano se englobaba en una subversión internacional que pretendía derrocar al gobierno e instaurar un régimen comunista. México después del 68 es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44 a propósito de los 50 años que se cumplen de este movimiento estudiantil. A reserva que quieran profundizar en esto que ya analizamos, Javier, te preguntaría, ¿qué ha pasado en México después del 68? O sea, ¿han ido modificándose? ¿Ha habido una tendencia a las libertades o ha habido un retroceso? ¿Qué ha habido en este país? No, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Yo creo que a partir de ahí hay una consecuencia. Para mí es un detonante, ¿no? El movimiento del 68, hay quienes se ubican el inicio de la transición mexicana en el 68, otros en la reforma política del 77 o en el fraude electoral de 1988, pero a mí me parece que es clave el movimiento del 68, sin dejar de lado lo ocurrido en el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de los médicos, que creo que también fueron expresiones contestatarias, reivindicatorias muy importantes. Pero el movimiento del 68 viene a significar un parteaguas. ¿Qué sigue de ahí? Pues la primera respuesta de Echeverría es instaurar un gobierno reclutando jóvenes, querer ganarse la juventud. Incluso algunos de esos jóvenes hoy reaparecen como funcionarios con López Obrador, como Ignacio Valle, ¿no? Y Porfirio Muñoz Ledo. Entonces se baja la edad para ser votado diputado de 25 a 21 años, entonces para quererse ganar la juventud. Baja la edad para que un gobernador pueda ser electo a los 30 años en Sonora para Carlos Armando Biebrich, y luego lo destituye.
Entonces, el nombre de la organización juvenil cambia de nombre, deja de ser Dirección Juvenil, se llama Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria. Al organismo este de los jóvenes mexicanos que fundara Lázaro Cárdenas, la Confederación de Jóvenes Mexicanos, se le trata de oxigenar, de movilizar, es decir, se trata de captar, de cooptar a la juventud para que exprese y se integre a sus demandas, las exprese a través de los cauces institucionales. Esto vendría a cobrar ya, pues digamos, una materialización más específica con la reforma del 77. Yo no quiero decir que exactamente se deba a los acontecimientos del 88. Para mí la reforma del 78. Del 68, perdón. Para mí la reforma del 77, la reforma política del 77, tiene que ver también con lo ocurrido en el PAN en 1975-76, cuando el PAN no puede postular candidato a la presidencia de la República y hace que José López Portillo aparezca como candidato único. Único. Pero sin embargo, los efectos de la reforma del 77, quienes nos acordamos de esta reforma, fueron integrar a la izquierda al régimen político. O sea, fue un proceso de apertura para incorporar a la izquierda. Y no solamente eso. Yo me acuerdo perfectamente, la reforma política del 77, aparte de que incluyó los cambios a la Constitución que se publicaron en diciembre de ese año y después las reformas a la ley electoral, incluyó también un desplegado que no recuerdo exactamente de qué mes fue, pero yo lo vi, lo tuve en mis manos, a lo mejor ustedes lo vieron en el periódico Excelsior, eran dos planas, una ley de amnistía. Y ahí venían todos los nombres de los amnistiados. Y si tú leías los nombres de los amnistiados, muchos habían sido dirigentes del 68 y otros habían sido quienes habían caído a la cárcel producto de la Brigada Blanca en contra de un movimiento para exterminar o aniquilar el movimiento guerrillero que había surgido también en México como un mecanismo más radical de protesta a partir de los acontecimientos del 68 y de la respuesta del Estado mexicano. Entonces, la respuesta después, en 1977, fue esa ley de amnistía para sacar de la cárcel tanto hasta Demetrio Vallejo, Valentín Campa, a los presos del 68 y a los que estaban presos producto de lo que los habían metido ahí por la lucha guerrillera, que poco después... A principios de los 70, pues asesinan a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que es innegable, lo digo de manera sintética, Carlos, no podríamos nosotros entender el clima de apertura, de pluralidad política y de libertades, no absolutas, relativas, ¿no? O sea, no estamos en la gloria, ¿sí? Pero no podríamos entender lo poco que existe en México, este cambio que se ha dado, de no ser por el movimiento del 68. Jaime Tamayo, no fue un proceso terso, definitivamente. En los 70 ocurrió el halconazo, está el tema de la guerrilla urbana, etcétera, etcétera. Así fue, ¿no? Sí, bueno, mira, cuando el propio Díaz Ordaz en realidad se vio forzado a ceder en alguna, como típica del Estado mexicano, ¿no? Siempre cede al final en algunas cuestiones, aun cuando recurre a la mayor represión. La libertad en realidad de Campa y de Vallejo es al final del gobierno de Díaz Ordaz que modifica el Código Penal Federal y quita el artículo 145 y 145 bis que establecía un delito que se llamaba disolución social y era una de las demandas del movimiento. Y este delito se aplicaba a quiénes, pues a los sindicalistas, a los luchadores sociales. Se creó con motivo de la guerra, en plena guerra mundial por Ávila Camacho y tenía el sentido de prever quinta columnas, es decir, infiltrados de los nazis o de los fascistas y fue utilizado en realidad contra los líderes sociales. Bueno, y Echeverría iniciando su gobierno poco tiempo, unos meses después, un año, puso en libertad a los presos del 68. Los presos que son amnistiados por López Portillo sí son en realidad los guerrilleros, prácticamente los que se habían caído durante la represión en el periodo de Echeverría. Durante el periodo de Echeverría la primera parte básicamente se les detiene, o bueno, si mueren en algún enfrentamiento, después ya al final empiezan los desaparecidos, y sobre todo en los primeros años de López Portillo eso va a ser brutal. Pero la amnistía es una respuesta. Pero la reforma política también es una respuesta a esto. Yo estoy de acuerdo con Javier que un factor importante fue la ausencia de oposición, en este caso el PAN, porque luego los partidos satélites o paleros pues se plegaron y ya no pudieron sacar un candidato propio y entonces López Portillo se batía en el aire contra nadie, ¿no? Pero el asunto de la guerrilla fue tan importante que el propio
creador, digamos, de la reforma política de López Portillo, Reyes Heroles, se refirió a no despertar al México bronco. Y estaba esta idea, ¿no?, de la violencia como la forma del cambio. Ahora, la guerrilla sí es de manera indirecta, no directa, una consecuencia del 68. Hay una guerrilla urbana y hay una guerrilla rural. La guerrilla rural es anterior, es 67, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, los dos en Guerrero. La guerrilla urbana es una respuesta de los jóvenes a la cerrazón y el autoritarismo. Y entonces, al no encontrar salidas o considerar que no hay otras salidas, muchos de ellos terminan yéndose a la guerrilla. Aquí habría que hacer un señalamiento. A diferencia del resto de los movimientos que se hicieron en Francia, en Londres, en España, porque incluso bajo el franquismo hubo un movimiento estudiantil en esos años, en Estados Unidos, y algunos en América Latina, que son movimientos que fueron o ignorados o rechazados incluso por los partidos comunistas. En el caso de México, no. El Partido Comunista no solo apoyó, sino que se involucró directamente. La tercera parte del Consejo Nacional de Huelga, y de ellos los más destacados, venían de la Juventud Comunista. Y muchos de ellos después pasaron muchos miembros de la Juventud Comunista pasaron a formar de los grupos guerrilleros, porque consideraron que el 68 era la prueba de la incapacidad del Estado para abrir canales de participación política de otra manera. Entonces, ¿qué nos produce el 68? La libertad de manifestación, que como quiera que sea, claro, después del 1 de diciembre del 2012, esto empezó a venirse para abajo. Hay que recordar el montaje que hizo el gobierno de Peña Nieto para reprimir a los del 132, una manifestación totalmente pacífica, y los reprime, ¿no? Pero prácticamente el derecho a manifestación ya se había consolidado. El derecho a la libre expresión, ¿sí? La expresión de las ideas, del derecho de prensa, porque el 26 de julio del 68, después de reprimir la manifestación, va y se toma la imprenta, por ejemplo, del Partido Comunista. Hoy difícilmente podríamos imaginar que llegue el ejército y la policía a tomar el local de una imprenta, ¿no?, de un periódico. Claro, todo eso 40, sí es una conquista del 68, pero sí es un proceso largo, sinuoso y doloroso. Claro. Y tiene que pasar por la guerrilla y tiene que pasar por otros. Ahora, Echeverría sí intentó lo que él llamó la apertura democrática, puso en libertad a los dirigentes estudiantiles del 68, trató de cooptar a algunos de ellos, por ahí algunos decían Echeverría o el fascismo, claro. En fin, pero no fue más allá. La reforma importante la va a hacer López Portillo, efectivamente. Jorge Regalado, tu comentario respecto a este tema y particularmente lo que hay después del 68. Bueno, más allá de lo que ha dicho Javier y Jaime, que se refieren básicamente a los cambios institucionales en los partidos, yo creo que el 68 aportó cambios culturales trascendentes que tuvieron efectos, en mi opinión, muy, muy importantes, porque cambia la vida cotidiana de mucha gente. Digamos, claro que el 68 impacta en los medios y a partir del 68 surgen periódicos, el 1+1, La Jornada, es un poco la herencia de eso, pero también en la cultura y en las artes hay un impacto fuerte, ¿no? El teatro callejero, las letras, surgen revistas por todos lados de tipo cultural y la gente empieza a vivir su vida de otra manera, ¿no? De otra manera un poco más libre, ¿no? Poco más libre, pero claro, confrontándose como te decía en la intervención anterior, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, bueno, es tan importante que 50 años después estamos hablando de ese movimiento y le seguimos encontrando aportes, ¿no? Entonces, creo que la importancia de este movimiento es tan grande que nos ha permitido que medio siglo después sigamos reflexionando respecto de él y lo que hicieron y encontrándole novedades, a pesar, en nuestro caso, de que se ha dicho que en Guadalajara no vivimos el 68, pero bueno, enseguida podremos hablar de eso, ¿no? Una parte importante de lo que acabas de mencionar es el tema de la libertad de expresión, sí. Porque a partir del 68,
la cuestión cultural, artística, uh-huh. todo se desborda, sí. incluso los medios de comunicación, como tú decías, claro. pero también hay un capítulo aparte de la actitud vergonzosa de algunos medios de comunicación bueno. durante el 68, ¿es correcto? Bueno, siempre hemos de recordar, digamos, que hasta hace poco, y quizá hoy todavía hay medios, que siempre han estado muy enganchados con el gobierno. Y el gobierno no solo coopta a los jóvenes, o ha intentado, sino el gobierno mexicano, el sistema político mexicano es experto en cooptar a los opositores. Es una historia más larga que nos lleva hasta los años 20, hasta el surgimiento del mismo sistema, ¿no? Desde el PNR y antes del PNR. Pero también compra los medios, ¿no? Eso es una, digamos, todo el mundo sabemos eso. Hay una relación que se establece siempre a través de el pago de nóminas o la venta de publicidad y todo esto, ¿no? Carlos. Eso es una historia larga, pues, ¿no? Creo que merecería un programa sí. aparte el tema de los medios de comunicación. Sí, claro. Yo nada más quisiera sobre eso mismo contextualizar lo siguiente. Los que estamos aquí somos más o menos de la camada, como se dice. Yo no recuerdo que se haya sabido algo un día después, dos días después, de lo que ocurrió en la plaza de Tlatelolco. Yo vivía aquí en Guadalajara, tenía 11 años, no supe nada. Ayer estuve yo en la Sociedad de Geografía y Estadística y había una persona ahí un poco mayor que tu servidor, porque yo estaba terminando la primaria y él me decía que ya iba, estaba saliendo la prepa y que él vivía en la Ciudad de México. Y él me dijo, yo vivía en la Ciudad de México y tampoco supe nada, ¿sí? Entonces, el control sobre los medios de comunicación era tremendo. Ciertamente, como dice Jorge, hubo un cambio cultural, pero yo creo que ese fue poco después. Y creo que sobre todo, ¿sabes por dónde se coló ese cambio cultural? Por el movimiento hippie y por el rock. Fue por donde vino penetrando ese cambio cultural. Porque que nos diéramos cuenta nosotros, a través de los medios de comunicación, que existieran este tipo de programas o libertad de expresión y de prensa, ni soñarlo. Poco después, en el gobierno de Echeverría, no se da el golpe contra Excelsior, contra Scherer. Tengo que hacer una pausa, regresamos porque se puso muy bueno el tema, sobre todo porque ya incluyeron al rock en el mismo. Regresamos. Tras una serie de mítines y manifestaciones, el gobierno mexicano ordena el 18 de agosto la intervención del ejército que ingresa y toma Ciudad Universitaria de la UNAM. Esta maniobra propicia que el 23 de septiembre, el rector Javier Barros Sierra presentara su renuncia, después que durante todo el conflicto marchara al lado de los estudiantes y sumándose a las demandas de freno a la violencia institucional. México después del 68, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Yo quisiera preguntarte, Javier, aunque hiciste un esbozo general, yo quisiera hacerlo más al contexto de la actualidad que vimos hoy. Las libertades que gozamos hoy, las manifestaciones, con todos sus asegúnes, ¿se podría entender si no hubiera ocurrido el 68? ¿Le debemos algo al 68? Yo creo que sí, como ya lo dije, definitivamente, por supuesto. Sin embargo, mira, ya que estamos en esto, se acaban de cumplir también 4 años de los acontecimientos de Iguala o de Ayotzinapa, como le queramos llamar. Yo veo que es diferente, definitivamente. No creo yo que sea comparable, ¿sí? Es decir, en lo de los acontecimientos del 68, sí, por supuesto que fue un crimen de Estado. Por supuesto, el propio presidente lo dijo, intervino el ejército, disparó el ejército. Eso está clarísimo. Yo lo de Ayotzinapa, el papel del ejército no está probado. Yo no sé cuáles eran las reivindicaciones políticas de los jóvenes. Sé que iban a conmemorar un aniversario del 68, pero que estuvieran pugnando, peleando porque México era un Estado sin libertades, sin democracia y que tuvieran reivindicaciones de carácter político y social, no, iban al relajo. ¿Quiénes lo asesinaron? No sabemos. A lo mejor fue un asunto, digamos, de ajuste de cuentas de narcotraficantes para
aniquilar estudiantes, que ellos los confundieron a lo mejor. Hay que tener presente que después de eso surge la ley de ley general de desaparición forzada, que se publicó en noviembre del año pasado, y la cometida por particulares. Entonces yo creo que lo de Ayotzinapa más fue un caso de particulares que un crimen de Estado, como se ha dicho. Aunque hayan intervenido fuerzas del orden, etcétera. Pero municipales. O sea, no está claro ni probado hasta ahorita que el ejército intervino. Al menos yo es lo que estoy enterado. Digo, no me consta, por supuesto que si alguien tiene pruebas sobre eso, me gustaría saberles y por supuesto que lo avalo. Pero mientras sea nomás de dichos, como también es de dichos eso de que los quemaron y que sabe qué, pues ese es un cuento también. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? ¿Quién los desapareció? ¿Quién sabe? Ese es un crimen en el cual están inmiscuidos muchísimos intereses políticos que querían causarle problemas al actual gobierno. En el proceso del 68 es otra situación. Es un crimen que se comete por el Estado, interviene el ejército, el presidente, el jefe del Estado, reconoce su responsabilidad y era por libertades políticas y era para derogar ciertos artículos del Código Penal en protesta por la represión que habían tenido los estudiantes. Entonces yo creo que son cuestiones diferentes. Sin duda alguna, el hecho de lo que ocurrió en el 68, pues ha impactado positivamente en México y yo insisto que no podíamos explicar eso. Lo pongo sencillo y para terminar. Después de que se da la reforma del 77, muchos de los que fueron líderes del 68 o líderes de los otros movimientos como Demetrio Vallejo y Alberto Castillo fundan el Partido Mexicano de los Trabajadores gracias a la reforma política del 77. Se crean otras agrupaciones políticas o asociaciones políticas nacionales, el movimiento que comandaba este Jaramillo, el MAS o MAUS, surge el PCT, surgen otros partidos de izquierda, el Partido Comunista recupera su registro, surgen hasta los Troscos, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Era una política con la finalidad de abrirle espacios a la izquierda porque la izquierda había sido duramente reprimida. Entonces yo creo que sí, definitivamente, sinceramente, no podría entenderse eso. Es más, digo, no quisiera parecer exagerado, pero yo que si no ser por el 68, el resultado del 1 de julio del 2018 no sería comprensible, no se hubiera dado. Sí. Mira, bueno, ahorita estaba tratando de recordar exactamente cómo fue, pero si mal no recuerdo, el único periódico que sí trató el asunto, con alguna nota, no sé si en la cabecera o por lo menos en la primera plana, fue el Excelsior de Scheller. Sí. En el 3 de octubre, pero y es precisamente quien va luego a sufrir ya durante el gobierno de Echeverría, a pesar del buen trato que había tenido Echeverría hacia algunos pues de los actores del 68, pues aquel movimiento que genera dentro de la cooperativa para destituirlo, que se crea proceso, y después todavía habrá acciones de López Portillo cuando dice no pago porque me peguen, y restringe los apoyos a las a revistas o periódicos que lo apoyaban. Pero el punto es que en el periodo de Díaz Ordaz el control se daba fundamentalmente no solo por los cochupos o el dinero que se les da a los periodistas en su momento, sino porque tenía el monopolio del papel. PIPSA, efectivamente, era productora e importadora de papel, Sociedad Anónima, que era la única que podía entregar papel para imprimir los periódicos y las revistas, e incluso una revista que, pues, digamos, que sí evidenció el 68, que fue en ese tiempo se llamaba ¿Por qué? Pues inmediatamente se le cortó el acceso al papel y entonces tuvo que recurrir al mercado negro para poder seguir saliendo, ¿no? Una revista que luego se vincula precisamente a grupos armados, de alguna manera como es vocero, como expresión, por lo menos teniendo la puerta abierta para publicar sus documentos. Pero efectivamente, es decir, el 68, como yo había señalado, es fundamental para la recuperación, o para más bien para alcanzar el derecho a la libre manifestación de las ideas, a la manifestación pública, a la expresión, a la libre expresión y la libertad de asociación política, exactamente. La reforma del 77, decíamos, pues sí es consecuencia de eso, y de ahí viene pues todo un proceso que llega hasta hoy. Claro, no es ni la única generación ni el único momento que va a ir empujando. Por supuesto, el 88 tiene una función importante. El levantamiento zapatista contra lo que hubieran querido tal vez los marquistas, Marcos y compañía, pues se convierte en un factor importante para la reforma de Zedillo, ¿sí? Es decir,
No estaba en su expectativa, seguramente, pero es un factor muy importante para la reforma que inicia incluso Salinas al final, cuando modifica la última reforma que había hecho y convoca a buscar un consenso con las fuerzas políticas en los acuerdos de Chapultepec, y luego la gran reforma de Zedillo. Entonces, son momentos que sí van a ir incidiendo, no, por eso digo, no es lo único del 68, pero sienta las bases para un cambio muy importante en la vida política de este país, y por supuesto culturalmente, ¿no? Que incluso llevó, Jorge, al tema de la transición en México, que era impensable antes, ¿no?, que el PRI dejara el poder. Sí, la transición del partido en el poder, ¿no?, que en mi opinión, pues nada más hasta ahí, hasta eso alcanza nada más, ¿no? Es decir, no necesariamente, yo no estoy de acuerdo con las teorías que dicen que somos un país en democracia, ¿no? Sí, democracia electoral quizá cuando mucho, pero de ahí en adelante, en la vida común, cotidiana, digo, estamos viviendo una situación de guerra impresionante, ¿no? Si nos asustábamos mucho, Jaime lo empezó a dejar ver en su intervención, la otra, producto de la guerrilla urbana, teníamos un saldo de entre 1,000 y 1,500 desaparecidos y nos parecía excesivo, ¿sí? Pues hoy tenemos alrededor de 40,000 números oficiales, ¿sí? Eso nos acerca, digamos, a las cantidades de la dictadura chilena y argentina. Tan solo en Jalisco, más de 2,000, ¿no? 3,000, hablan. Sí. En datos oficiales, según los familiares, por cada uno de los desaparecidos que se están reconociendo, debemos de contar 4 más. Cuatro más. La cifra negra. Entonces, y además de los 200,000 muertos, ¿no? Entonces, digamos, democracia en esta situación en donde nuestra vida corre peligro a diario, ¿no? Y no sabemos qué está pasando. Bueno, nos estamos imaginando, ¿no? Porque esos miles de jóvenes, sobre todo, desaparecidos, no están involucrados en cuestiones políticas, ¿no? Claro. Si los tuvieran, imagínate lo que sería, ¿no? Entonces, creo que estamos, en ese sentido, digamos, el 68, por supuesto, que marca como se le ha reconocido, es un parteaguas, impulsó mucho las libertades democráticas, pero seguimos viviendo en esta contradicción, pues, o sea, avanzamos y retrocedemos, y el sistema no acaba de convertirse, y yo no estoy seguro si algún día se vaya a convertir en un sistema realmente democrático, ¿no?, con esta situación que estamos viviendo, ¿no? A ver, tengo unos cuantos minutos, pero quisiera preguntarle, se me pasó, porque ustedes lo trajeron a colación, por cierto, el rock. ¿Qué tuvo que ver con el 68, después del 68, Jaime, Javier? Yo creo que hay una vinculación evidente, sobre todo que tiene que ver con la protesta por la guerra de Vietnam. Desde 1965, sobre todo, el festival de Woodstock, que se da, fue un acontecimiento importantísimo, a Avándaro en México, sí. Y el movimiento de rock en Guadalajara, que a partir de, pues digamos, la situación de no información o de apatía que tuvo la sociedad tapatía y la juventud tapatía ante el movimiento del 68, entonces así como una especie de reivindicación, poco después, sobre todo a partir de los 70s, y Guadalajara se convierte en la capital nacional del rock, eso pocos lo saben, pero Guadalajara fue el semillero de los grupos de rock. O sea, aquí eso hicieron muy buenos todo grupos. Pasó después de 68. Claro, pues los Spiders, la Revolución de Emiliano Zapata, Toncho Pilatos, La Fachada de Piedra. Todos esos grupos de rock que hicieron época a nivel nacional e internacional surgieron aquí, no en otra ciudad del país. Claro. Sí, mira, en realidad sí viene de un poco más atrás, efectivamente, Woodstock pues es anterior. Y el movimiento hippie arranca también más o menos en 66, 67, en San Francisco, ya con mucha más claridad, el pensamiento de los hippies, las comunas, etc. Pero el impacto del 68 sí va a estar muy vinculado porque es una forma de expresión juvenil en la que se oculta de alguna manera también una forma de protesta. Es decir, el pelo largo era una forma de protesta, el rock era una forma de protesta. Era un rechazo al autoritarismo de ese Estado, que además seguía siendo autoritario. Permiten a Avándaro y luego después prohíben ya cualquier tipo de festival de rock.
y un policía ve a cualquier joven con el pelo largo y lo detiene, o lo pelan o lo detienen un rato, en fin, hay una represión contra las expresiones que pudieran ser de protesta. En las escuelas se prohíbe traer a los jóvenes el pelo largo, en fin, hay toda una serie de símbolos que hoy pues ya no tienen ese sentido, por supuesto, pero que en ese momento eran expresión de este rechazo al autoritarismo de ese Estado que habían convertido los jóvenes del 68, por supuesto. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, y regresamos a las conclusiones del programa. Estamos hablando de México después del 68. Aunque el gobierno negó que se registrara una masacre, hubo decenas de desaparecidos y cifras extraoficiales estiman que los muertos pudieron ser entre 200 y 300, aunque hay quienes afirman que fueron 1.500. La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la Procuraduría General de la República concluyó en 2006 que en su informe histórico que el gobierno optó por reprimir antes de atender las legítimas demandas. Historiadores coinciden que buena parte del despertar que vive ahora la sociedad civil en México pudo tener su despertar en el movimiento de 1968. México después del 68, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Jorge. Sí, gracias. Bueno, antes tengo unas dos, tres ideas para concluir. Adelante. Pero antes quisiera diferir un poco con Javier Hurtado, porque él señaló, dice que producto de la apatía de los estudiantes y los jóvenes de Guadalajara no vivimos el 68. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Porque sí se hicieron cosas aquí en la Universidad de Guadalajara, apoyando, queriendo participar del 68. Se hizo lo que se pudo, pero lo que no se pudo hacer fue gracias a la intervención violenta de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, ¿no? Entonces se intentaron hacer cosas, se hicieron asambleas, se intentaron hacer movilizaciones, pero no se pudo hacer más porque en esta universidad había un dominio muy claro de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Ese cooptó, digamos, la movilización de los jóvenes. Imposibilitó, uh-huh. ¿No? Imposibilitó. Por eso les dieron su edificio. Y la otra cosa con la que no estoy de acuerdo es que con lo que se dice de los de Ayotzinapa, ¿no? Sí, yo creo que ahí también es claramente un crimen de Estado, es decir, está involucrada la policía municipal, ¿no? Y la policía municipal es una dependencia, digamos, que es una institución que depende del gobierno, ¿no? Continuando, y en esta línea continuando, tratando de concluir, diré, hay quienes han señalado que no vivimos, como decía nosotros, en Jalisco el 68. Creo que sí lo vivimos de esta manera, como lo digo, ¿no? Si se hizo lo que se pudo, se reprimió, hubo gente que tuvo que salir del Estado, ¿no? Profesores, estudiantes se tuvieron que ir porque estaban siendo perseguidos, ¿no? Pero en todo caso, digamos, si no vivimos el 68, podría, digamos, decir que en todo caso nuestro 68 fue en los 70s, ¿no? En los 70s, donde surge el movimiento estudiantil aquí en Guadalajara. En septiembre de 1970 se forma el Frente Estudiantil Revolucionario y genera un movimiento que reclamaba también democracia en la Universidad de Guadalajara y que luego deriva en la otra historia que viene adelante, que es lo de la guerrilla urbana, ¿no? Entonces, creo que sí está concatenado eso. Es decir, no es cierto que la sociedad jalisciense o tapatía en general sea una sociedad apática, ¿no? Estamos hablando del rock hace ratito, ¿no? El rock es una expresión, se dijo, contracultural y rebelde, ¿no? Entonces, hay una tradición, una veta grande, digamos, social en Jalisco y en Guadalajara de rebeldía, de luchadores sociales importantes, que claro, los que han dominado, pues no lo son, ¿no? Pertenecen al conservadurismo, ¿no? Y esa es la tesis que domina, ¿no? Pero creo que si seguimos escarbando en esto, podemos encontrar que en Guadalajara hubo expresiones a favor del movimiento 68 que fueron contenidas, ¿no? Muy bien, Jaime Tamayo. Sí, bueno, yo
señalaría que el 68 en México tiene características particulares, como los tuvieron todos los movimientos, pero destacaría dos. Una, la participación, y ahí marca un hito también en el movimiento, del rector de la UNAM, que encabeza una manifestación multitudinaria, la Marcha del Silencio, contra la intervención de las tropas del ejército, pues primero en el atentado contra la preparatoria nacional, el famoso bazucazo, y después incluso renunciando después de la intervención del ejército en la UNAM. El 18 de algo que no se dio en ningún otro país. Es decir, la autoridad universitaria se suma de alguna manera a la demanda del respeto, en este caso, a la vida y a los derechos de los estudiantes y, por supuesto, de la autonomía universitaria. Y el otro, como señalaba también, el papel directriz que toma el Partido Comunista, que sí, hablo de una tercera parte de los miembros del Consejo Nacional de Huelga, pero estamos hablando de los que hacen los documentos más importantes, los que establecen las demandas, etcétera, y eso le da una característica muy diferente a la que se vive en el resto del mundo, donde son movimientos, o en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, muy vinculado al movimiento del poder negro, ¿sí? O en el caso francés, más vinculados a trotskistas, grupos neoanarquistas, etcétera, y acá pues eso le da otra, es el único partido a nivel nacional que participa y el único partido comunista a nivel internacional que participa y que le trata de dar una directriz precisamente de democratizar, porque lo que están planteando era iniciar un proceso de democratización del país. No pretendía ni mucho menos la toma del poder, no se estaba planteando el socialismo, no había una directriz de la Unión Soviética, por el contrario. El Partido Comunista prácticamente estaba excluido por hereje de la comunidad de los partidos comunistas porque había sido muy intransigente en su condena a la intervención en Checoslovaquia unos meses antes, o más o menos al paralelo, de manera pues que no era para nada la mano rusa. Y por supuesto tampoco a la CIA. No es que Díaz Ordaz lo haya dicho, él nunca lo dijo, él señalaba a los comunistas. Los que trataban de justificarlo era el PPS, Lombardo Toledano en particular, que era el ideólogo de la FEGAKI y que justificaba precisamente aquí la represión contra cualquier expresión de solidaridad con el movimiento del 68 y a nivel nacional pues la represión de Díaz Ordaz, o del gobierno de Díaz Ordaz contra el movimiento, ¿no? Con la supuesta intervención de la CIA. Claro que la CIA estaba detrás, pero del presidente, del represor, y el jefe de la estación, el tal señor Scott, que era muy cercano a Díaz Ordaz y que decíamos incluso, según dice Sergio Aguayo, estaba en la nómina, pues hay una serie de documentos donde sí le advertía del riesgo de que llegara el comunismo a México con el movimiento, ¿no? Después habrá otros informes, pero hay documentos que muestran precisamente este empuje, digamos, desde la CIA para reprimir el movimiento y la intención incluso de promover un gobierno militarista, como había pasado ya en América Latina en general. En Sudamérica. En Sudamérica y en América, claro. Central, pero sin que fuera un golpe de Estado. Lo que se pretendía era, lo que planteó el director, el jefe de la CIA aquí, fue la cancelación de hecho, de la Constitución, es decir, la suspensión de las garantías individuales. Las garantías individuales. Muy bien, Jaime. Javier Hurtado, tus conclusiones. Bueno, yo quisiera decir, en principio, que en Jalisco el Estado no tuvo la presencia o la participación porque todo estaba controlado. Mm. O sea, no ignoro que hubo personas o sectores muy localizados que pudieron haber tenido algún interés y afán de expresar su inconformidad o su solidaridad con el movimiento del 68, pero fueron reprimidos, fueron impedidos de hacerlo, y muestra de ello pues es el trofeo que le dan a la Federación de Estudiantes de Guadalajara y le construyen su edificio ahí en Carlos Pereira 100, donde ahora van a hacer el planetario, que después lo convirtieron en un cementerio para enterrar cadáveres, que desde antes ya lo hacían. Entonces, eso es un hecho, ¿no? Que ciertamente hubo gente que salió de aquí, sí, creo que Gabriel Vargas Lozano era estudiante de filosofía y se tuvo que ir a México, ¿no? Felipe Cermeño, pero entonces, digamos, fueron 4, 5, 10, o sea, y aquello no prendió como iba a haber prendido, porque la fuerza y la acción del grupo que manipulaba el Estado, que era la FEG, se expresó, y gracias a eso le dieron su premio, le dieron su,
su edificio, no nomás su edificio, sus diputaciones que siempre tuvo, ¿sí? Federales y locales. Bueno, la otra cosa que quiero decir es que el Movimiento 68 fue la expresión, la síntesis de un cúmulo de intereses que confluyeron ahí, de todo tipo, ¿sí? Es muy difícil finalmente saber quién fue el responsable. No puede haber un responsable único. El responsable lo asumió Díaz Ordaz. No lo reivindico ni lo exonero. Yo nada más digo, imagínense ustedes qué hubiera pasado si Díaz Ordaz el 1 de septiembre de 69 dice, yo no sé quién tomó la decisión de lo ocurrido el 2 de octubre de 68. Entonces dirías, bueno, pues, ¿qué está pasando? Entonces, ¿quién nos gobierna? Pues él tenía que decir eso, ¿sí? Obvio, peor era que hubiera dicho otra cosa. Yo tengo la sensación de que estuvo muy impactado ese movimiento por la sucesión presidencial de 1970 y había un interés específico de desprestigiar al ejército. No defiendo al ejército, simplemente lo que digo yo es que había un candidato muy fuerte del ejército de ese entonces contra Luis Echeverría, que era el general y licenciado, o licenciado y general, según le conviniera, donde estuviera, Alfonso Corona del Rosal. Y que el mismo Echeverría lo dijo. ¿Quién tomó la decisión de dar la orden de que dispararan contra los estudiantes? Híjole, ¿quién sabe? Se sabe que aquí estuvo presente el presidente de la República en Chapala. En ese momento estaba descansando aquí en Chapala. Yo entrevisté al presidente Echeverría gracias a que me abrió esa oportunidad Jaime Tamayo. Y una pregunta que hubo, que surgió, y él la sacó, él dijo que él ese día tenía un acuerdo con el maestro Alfaro Siqueiros y su esposa Angélica Arenal, y que en ese, dice, yo tengo de testigo al maestro Siqueiros, en ese momento suena la red del teléfono y me informa que había habido un desmán allí en la Plaza de las Tres Culturas, que había habido disparos y había algunos heridos. Eso me dijo, creo que tú estabas y escuchaste. Entonces, hay un dicho que dice, explicación dada, acusación manifiesta, ¿verdad? Claro. ¿Y quién no va a pensar que a lo mejor él, con premeditación, le posible ventaja, mandó convocar exactamente esa hora para justificarse? Porque después Siqueiros decía que efectivamente así había sido y a Siqueiros lo expulsaron del Partido Comunista porque lo acusaban de traidor. Claro. ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Al contrario, gracias. Jaime, muchas gracias. Jorge, gracias. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Hasta la próxima.